Hola, preciosísimos. Os traigo hoy un álbum que lo voy a hacer con esta colección de papeles que os enseñé de un haul de Cookie Cosas, que es de Designs by Shelly, una colección muy steampunk. Ya veis que últimamente estoy muy steampunk, pues no sé, será el tiempo, la nieve, vete a saber lo que será. Voy a utilizar la colección, voy a utilizar cartulina craft para la base de las estructuras. Y voy a utilizar cartón de encuadernar y papel para encuadernar, que esto es una cosa que no había utilizado todavía en los vídeos y que va fabuloso. Así podré encuadernarlo todo de un golpe y este papel pues es otro tipo, ¿no? Es un poco más flexible, es como cosido, es entre tela y papel y va súper súper bien. Vamos un trocito con voz en off. He hecho las tapas con cartón de encuadernar y he utilizado dos piezas de 25 por 25 centímetros y una pieza de 25 por 8 centímetros. Voy a asegurar los lomos con OmniFix. Esto es un sistema que me he inventado yo. Seguro que hay materiales específicos para esto, pero la verdad es que yo lo he probado y de momento me va súper bien. Eso sí, bien estiradito, que no queden arrugas, porque si no luego el papel se nos va a arrugar también. Se nos va a quedar marcada esa arruga, así que lo estiramos bien y utilizando poquita cantidad de cola, poquita, bien esparcida, tanto en el cartón como en el OmniFix. No tenéis que poner ahí un montón de cola porque este tipo de papel no respondería bien ante mucha cantidad de cola. O sea, la suficiente que haya por toda la superficie, le damos bien con un trapito y recortamos las esquinas, dejando 1 o 2 milímetros con las esquinas del cartón y pues doblamos hacia adentro pegando con cola de encuadernar, con la misma cola de encuadernar que he utilizado antes y con cuidado de manchar lo mínimo posible. Para forrar por dentro tomo la medida por encima de las tapas, marco con un lápiz, recorto el trozo que necesito y en este caso la voy a pegar con cinta de doble cara para no arriesgarme a manchar el papel que ya tengo colocado. Quito ahí los restos de cinta que me han quedado para que no se me pegue después cuando lo cierre y voy estirando el papel, lo voy frotando para que quede bien pegado y se vayan todas las burbujas que hayan podido quedar. Ahora estoy eligiendo los papeles para las tapas, para la parte de fuera. Y cuando los tengo decididos, simplemente recorto el trozo necesario y lo pego a las tapas. Para la encuadernación voy a utilizar dos piezas de 24 centímetros por 8 centímetros y les voy a hacer un pliegue a 2 centímetros, de esta manera como veis aquí. Y luego voy a necesitar 6 piezas de 24 centímetros por 4 centímetros y medio y voy a hacerle un pliegue a 2 centímetros de cada extremo, de manera que en el medio me quedará medio centímetro de margen para añadir grosor a las páginas del álbum. Las páginas en este caso van a medir 24 por 24 centímetros y ahora pienso qué suerte que tenía apuntadas todas las medidas, porque si no yo no sé qué hubiera pasado con este vídeo. En este caso las páginas van a ser llanas, no van a tener bolsillos, pero sí que voy a añadir dos bolsillos a la estructura. No quiero que tengan todas las páginas bolsillo, pero dos sí que me parece bien. Entonces, a esas cuatro páginas que formarán los dos bolsillos, les voy a cortar 2 centímetros y les voy a troquelar el borde tal como estáis viendo en pantalla. Estas troqueladoras de ECA son las mejores porque estoy troquelando las dos hojas juntas y no ha sudado ni una gota. Ahora voy a pegar con un hilo de adhesivo líquido los tres bordes que no tienen el troquelado y así pues ya tenemos el bolsillo creado. Voy a hacer lo mismo con el otro y así tengo los dos bolsillos ya. Los voy a colocar pues entre medio de las páginas que no queden juntos. Ya veis que al recortar los 2 centímetros queda esta distancia, pero mi idea es hacer un tarjetón dentro que sobresalga un poquito y así pues que le dé un toque diferente. Voy a troquelar todas las esquinas con la Corner Chomper verde, con la troqueladora Deco, antes de empezarla a encuadernar.
Para encuadernarlo, vamos a coger primero una de estas piezas que medían 24 por 8 y vamos a pegar la primera página en la pestaña de 2 centímetros. Si utilizáis adhesivo líquido que sea un poco fuerte, tipo tacky o tal, pues muchísimo mejor, porque eso asegura bien el pegado de la página. Pensad que luego vamos a poner volumen. Y bueno, esparcimos un poco el adhesivo. Yo siempre utilizo un trozo de cartulina y me acabo ensuciando más los dedos que la cartulina. Pero bueno, lo pegamos aquí al extremo. Estas cartulinas se me han arrugado un poquito al utilizar el adhesivo líquido, pero bueno, luego como iba el papel decorado encima, que era súper fuerte, pues tampoco ha sido nada grave, ¿no? Pero para que lo sepáis. Y ahora voy a coger la pieza, una de las piezas de 24 x 4,5, y voy a pegar al otro lado de la página la primera pestaña de la pieza. Y así me queda la página cogida por los dos lados y no se nos escapa ninguna parte. Cuando ya tenemos la primera página pegada, en el otro lado de la pestaña, en la otra pestañita, vamos a pegar ya la segunda página. La pegamos por un lado. Y vamos a ir repitiendo el mismo proceso todo el rato. Tenemos estas dos y ahora cogemos otra de las piezas de 24 x 4,5 y la pegamos a continuación. Y todo el rato así hasta que lleguemos a la última página. Y cuando llegamos a la última página, pues cogemos la pieza que nos queda de 24 x 8 con el pliegue de 2 centímetros y la pegamos al final y ya tendremos la encuadernación hecha. Ya veis, es una especie de espina muy muy facilita. Aquí tenemos las tapas ya forradas por fuera. No las he forrado por dentro porque va a ir pegada estas dos solapas de la encuadernación. Y así es como va a quedar. Va a quedar pegado por las dos solapas. Sí que podéis pegar el lomo, digamos, al lomo del álbum, pero yo lo voy a dejar así porque la verdad es que me gusta más el juego que queda de los pliegues cuando no están pegados. Pienso que se puede abrir mejor el álbum. Vamos ya con la primera estructura. Para la primera estructura, la de la primera página, voy a utilizar dos piezas de 10 centímetros por 14 centímetros y medio y le haremos un pliegue a cada pieza a 1 centímetro. Por otra parte, voy a utilizar dos solapas laterales, una mide 24 x 14, esta en concreto irá pegado en el lado izquierdo y también lleva un pliegue a 1 centímetro, y la otra mide 24 x 16 centímetros con un pliegue de 1 centímetro al otro lado. Ya veis que los bordes de ambas piezas están troquelados. Para montar esta estructura, lo primero que vamos a pegar es la pieza de 24 x 14 al lado izquierdo de la página, a ras de página. Esto que veis que sale por el lado es la solapa de la encuadernación, así que lo pegamos a ras de página y luego pegaremos la otra solapa. La base de la página va a ir con este papel decorado que estáis viendo y vamos a insertar dentro del papel las pestañas de estas dos solapas más pequeñas. Por eso estoy marcando con lápiz la posición exacta que van a tener. Marco con un lápiz el espacio que necesitan y estas mismas líneas que he hecho las voy a marcar con un cútex y así pues voy a hacer una especie de ranura por donde insertaré las pestañas de las solapitas estas. Una vez dentro, le doy la vuelta al papel y ya puedo pegar las pestañas a la parte trasera del papel. Lo voy a pegar con cinta de doble cara porque luego pues eso va pegado a la base. Y así quedan perfectamente, no se ve la pestaña por el lado, ni por debajo, ni por ninguna parte. Ahora voy a colocar unos imanes para cerrar bien la estructura. Coloco uno en esta solapa y, como siempre, después
coloco más o menos, ubico el otro imán donde puede ir, lo tiño, ves que lo estoy colocando más o menos donde irá, dejo que se pegue al otro y entonces marco la posición donde tiene que ir el segundo imán. Ya veis que ha quedado ahí la marca y ahí es donde voy a pegarlo. Y en este caso voy a colocar un tercer imán porque colocando dos sí que me cerraban las dos solapas, pero me hacía como bolsa. Entonces he preferido poner un tercer imán en una de las solapas que estáis viendo, de las pequeñitas, para asegurar mejor el cierre. Y nada, sin más misterio, pues se trata de ir pegando los diferentes trozos de papel que seleccionemos para las solapas. En este caso, las tarjetas de la colección me vienen súper bien para estas solapas pequeñas. Y para el resto, pues he ido cogiendo diferentes papeles que creo que quedan bien juntos. No tienen ningún misterio. Aquí uno pequeño he querido aprovechar para hacer un bolsillito. Y ahora, pues se trata de hartarse a entintar. Yo entinto tanto el papel como la cartulina base porque, bajo mi punto de vista, pues la diferencia se nota. Así que no seáis vagos y entintadlo todo. Troquelo las esquinas, intento acordarme durante todo el álbum de troquelar las esquinas con la Cornerstone verde. Y venga a entintar y venga a pegar. Y voy a pasar esto rápido y me voy a saltar un poco los trozos donde corto, pego, entinto, porque todo el rato es lo mismo. Así que gracias al poder de la edición ya pasamos directamente a ver el resultado final y así es como ha quedado la primera página con todas sus solapas y con su bolsillito en el que al final ya veréis que le he puesto una tarjeta, creo. Así es como nos ha quedado. Vamos ya a la siguiente estructura y aquí ya me preparé un poco todas las estructuras para iros explicando porque si no, el tema de la grabación se me hace súper largo si tengo que pensar cada página, estar pendiente de la grabación, de explicarlo, de no enrollarme demasiado. Así que directamente lo preparé todo y os voy a explicar estructura por estructura cómo la he hecho. La segunda página consta de un bolsillo lateral que mide 25,5 por 11 centímetros y los márgenes miden 1,5 centímetros. ¿Vale? Hacemos pliegues en tres lados y el otro lo troquelamos. Así podremos pegar el bolsillo de esta manera y que nos quede un bolsillo holgadito donde poner muchas fotos, muchos tags o lo que queramos. En esta ocasión voy a decorar el bolsillo antes de pegarlo con un trocito de papel, pues un poquito más pequeño que la base del bolsillo. Bien entintadita, troquelada también, intentando respetar el orden del troquelado para que encaje lo mejor posible y pego el bolsillo con una cinta de doble cara de buena calidad. Me acuerdo también esta vez de troquelar las esquinas del bolsillo para que encaje perfectamente con el papel que he puesto de base, que ya veis que es un papel simple, cortado y decorado. Y lo pego y aquí dentro del bolsillo voy a meter una tarjeta que mide 22 centímetros por 19 centímetros y medio y he hecho un pliegue a 11 centímetros y así me ha quedado pues con estas cuatro divisiones para poder poner fotos, escribir cosas o lo que sea. En la tercera página no hay medidas, he utilizado un papel básico de estos de Tim Holtz, de Coordinations, esto que tienen el corazón por dentro de un color diferente y lo que he hecho ha sido lijarlo así de forma desordenada para que haga este efecto desgastado. Aquí me acuerdo que os estoy diciendo que se me pone la piel de gallina cada vez que elijo papel, me da mucha, mucha, mucha angustia y me la estaba dando cuando os lo estaba enseñando. Así que bueno, pues desgasto el papel con la lija, lo entinto, lo pego con cinta de doble cara, ya tengo la base de la página y ahora voy a utilizar estas tarjetas. ¿Os acordáis que tienen este círculo que lo tenían blanco, blanco luminoso y decía que esto no podía ser porque no me gustaba nada? Pues lo que he hecho ha sido recortar este círculo blanco y lo que voy a hacer va a ser poner una lámina de polipropileno que le va a dar un aspecto a lo que pongamos debajo, un aspecto así como traslúcido, ¿vale? Se va a ver un poco así difuminado, ¿veis qué chuli? Es muy, muy guay. Y entonces voy a pegarlo con silicona a lado y lado para que se quede bien pegadito y con estas tarjetas
voy a hacer unos bolsillos, así que cuando tenga esto pegado voy a poner foam adhesivo por tres de los lados. El lado superior lo voy a dejar sin ningún adhesivo para poder colocar después una tarjeta, una foto o lo que sea. ¿Veis? Queda súper, súper bonito. Y con el otro voy a hacer exactamente igual. ¡Tachán! ¿Veis? Voy a utilizar dos tarjetas también que están en la colección, pequeñitas, para acabar de decorar la página. Ya veis que ni medidas ni nada, o sea, súper sencillita y súper bonita. Voy a entintar la cartulina base de la página. No sé si os habéis fijado, seguro que sí, en mi dedo índice de la mano izquierda. Dios mío, qué cosa más gore, parece algo siniestro. Y bueno, para la siguiente página, muy fácil también, un papel liso de base, un papel de la colección, pero así bastante lisito, tiene unas líneas, y voy a utilizar esta imagen de la tienda steampunk para hacer un bolsillo muy simple pegado por dos lados, y voy a crear este tarjetón para poner en el bolsillo. Después, al final del álbum, ya veréis que esta página la he decorado un poquito más porque así quedaba un poco triste, pero bueno, para la base con papeles, que es el orden que estamos siguiendo, esto sería todo. La siguiente página es un bolsillo. Los bolsillos he elegido papeles muy bonitos, o lo he intentado, y los he dejado lisos. Este papel es súper precioso, creo que es de mis favoritos, y tiene el espacio perfecto para una foto, y el tarjetón de dentro también está decorado con un trozo de papel liso. En este caso me he olvidado uno de ellos, pero luego lo pondré. En la parte de atrás del bolsillo también lo he dejado con un trozo de papel decorado, así tal cual. Quizás luego le ponga alguna decoración o no, ya veremos. Esta página es de mis favoritas. Ya sabéis que en estos álbumes grandes yo hago bastante collage, y lo que he hecho simplemente ha sido coger todos los restos de papel que tenía hasta ahora, coger los que más me gustaban, que tenían motivos interesantes como el reloj, este con alas y tal, y los he recortado en tiras de diferentes grosores que he entintado y que he ido pegando componiendo la base de la página. Y la verdad es que me encanta el resultado de esta técnica, no sé por qué, os lo juro que me encanta. Entonces he decorado la página también con un sobre que tenía de este tono que va súper bien con la colección. Voy a poner este título aquí, seguramente con algún troquelado con la Big Shot. Y el bolsillo lo he cerrado con un quita y pon de estos de velcro que van súper, súper bien. Y dentro va una tarjeta que iba ya con el sobre, que la he decorado con este papel tan precioso y que luego acabaré de decorar y os enseñaré cómo ha quedado. Esta estructura también me encanta cómo ha quedado. He hecho un bolsillo así en diagonal que mide 26 centímetros de ancho por la parte de abajo, digamos por aquí. Y mide 22 centímetros por este lado de aquí y por el otro 12 y medio. Entonces hacemos una línea diagonal, recortamos y troquelamos. Hacemos los pliegues a un centímetro y medio y nos queda el bolsillo diagonal, que voy a cortarle las esquinas para luego poder pegarlo mejor. Bueno, ya he recuperado el audio. Me cachis en la mar, tanta tecnología y tanta... En fin, bueno, espero que no se os haya hecho muy pesada la locución así puesta después. Decía, antes de colocar este sobre, lo que voy a hacer va a ser poner una base, pero tampoco la voy a poner hasta el final, ¿eh? O sea, la voy a cortar igual de ancha, justo para que me entre en el bolsillo, pero tampoco hace falta que llenemos toda la base de cartulina. Lijamos también la superficie del papel. Los bordes. Entintamos. Y pegamos. Vale, ahora sí ya podría pegar el sobre. Voy a tener que cortar aquí esta parte y voy a tener que troquelar también estas esquinas. Vale, ya lo tendríamos así. Y ahora, para decorar, voy a utilizar este trozo de aquí que mide 22 y medio por 12 aquí y 3 centímetros aquí.
que aún lo voy a tener que recortar un poquito, le voy a tener que quitar medio centímetro más o menos. Y lo voy a pegar esta parte aquí. Vale, quedará aquí. Y este otro trozo de papel que mide 22,5 por 8 centímetros lo voy a pegar aquí a continuación, pero a modo de bolsillo. Es decir, voy a pegar estos tres lados con adhesivo líquido. Y esto lo voy a dejar para poder meter un tag. Entonces aquí irían este tarjetón aquí y aquí estos dos tags que los voy a decorar y ya vuelvo. Vale, pues ya está este arreglado. Así es como nos queda y la otra página ya vuelve a ser un bolsillo que, como os he dicho, los dejo lisos. Lo que pasa que este concretamente, este estampado es súper bonito. Este de las tarjetas pues también lo es. Pero este es como que me molesta un poco. Entonces, no sé si le voy a añadir un sobre aquí, como el de antes. Este yo creo que le va mejor. Así que bueno, los sobres y las tarjetas siempre son un buen recurso cuando estás haciendo un álbum que requiere mucho papel. En este álbum concretamente, pues he gastado toda la colección y como tenía dos colecciones, pues he echado mano de por lo menos 3 o 4 papeles más. Aparte de los básicos estos de Tim Holtz, aparte unas 25 cartulinas de 30x30, cartulinas craft. Así que bueno, los sobres son un buen recurso para añadir pues decoraciones y tal. Le voy a poner un velcro de estos de quita y pon, que lo pongo aquí, lo pego aquí, le quito el protector y lo cierro y entonces ya me queda pegado en su sitio. Vale, entonces lo entintaré, también decoraré esta tarjeta, os lo enseñaré todo al final. ¿Vale? Ya tendríamos esta página arreglada. En esta ocasión vuelvo a repetir una estructura que he hecho anteriormente, que es la de esta de las ventanas. ¿Dónde está? Esta de aquí. ¿Vale? Porque me gusta mucho cómo queda. Tenía bastantes tarjetas de este estilo. Así que bueno, ahora con tonos azules en el fondo y predominantes en las tarjetas, va a cambiar alguna cosa, pero básicamente esto vuelve a ser lo mismo. Aquí pondré detrás el polipropileno, la lámina de polipropileno, para que luego la imagen se vea pues así como un poquito difuminada. Entonces he cortado una tira de 22 por 7,5 y le he hecho pliegues a 5,5, de manera que me han quedado 4 pliegues que los he cerrado así como en acordeón, ¿vale? Entonces esto lo cerraré con una tira de papel a la que le he puesto 2 imanes, ¿vale? Y quedará aquí, lo pegaré todo aquí. Entonces embelleceré esto con un trozo de papel, esto también, esto y esto, y aquí en cada parte pegaré una de estas tarjetitas. Vale, pues ya lo tendríamos estas dos pegadas como aquella otra estructura, ¿vale? Y aquí, pues cuando metamos una foto, se verá la imagen así un poco difuminada, que es muy chulo el efecto. Le pondré tarjetas. Sigamos. Vale, en esta otra haremos una cascada simple. Utilizaré esta parte para decorar un fondo básico gris.
y estas tiras para coger la cascada. Os explico. He cogido cuatro piezas de cartulina básica de 12, 14, 16 y 18 centímetros por 10 de ancho y a todas les he doblado un centímetro arriba para hacer el pliegue. Vale, entonces he cortado también los diferentes elementos para decorarlas. Voy a poner primero los papeles en cada trozo. Ya veis, ¿eh? O sea, hay 2 centímetros de diferencia entre cartulina y cartulina. Todas hacen el mismo ancho, pero entre ellas hay 2 centímetros de diferencia. Vale, entonces las pondremos aquí y las cogeremos con una tira y con un imán. Pero primero voy a decorar todas las cartulinas para hacerlo ya de golpe. Esta de aquí la voy a pegar directamente. Y este va a ser el primero que pegue. Y ya puedo pegar esta primera. La pegaré bien a ras. Y más o menos centrada. Vale. Ya está, ya tendríamos la primera. Ahora vamos a pegar la siguiente a continuación. Y ahora se trata de poner esta parte de aquí para poder cerrar la estructura. Para eso tenemos que colocar el imán. Que va a ir aquí y esto irá pegado aquí. Vale. Vale, y ahí queda. Y aquí decoraremos con esta tarjeta de aquí que pegaré con foam adhesivo y aquí seguramente le pondré después algún título. Vamos a la siguiente. La siguiente constará de un papel de base igual que todos, de 23 por 23. Y en esta ocasión haremos dos bolsillos así alargados. ¿Veis? Como este. Será así, adornado por los dos lados. Uno, haremos una abertura aquí en el centro, aquí en la pestaña le cortaremos así porque si no costará mucho que entre bien y nos quedará así. Entonces aquí se abrirá y aquí pondremos otro que se abrirá para aquí, ¿vale? Entonces para hacer estos bolsillos necesitamos un trozo de cartulina de 22 centímetros por 23 centímetros y en la parte de 23 le hacemos un pliegue, ¿vale? Cuando tenemos este pliegue cogemos la cartulina y la doblamos por la mitad hasta el pliegue y después en uno de los bordes, en una de las mitades, le quitamos 2 centímetros, que es lo que nos hará el bolsillo así. Vale, entonces pegaremos esta parte de aquí y haremos dos tarjetas de 20 y medio por 10 centímetros o 9 y medio, que será esta de aquí. Vale, entonces estas también la decoraremos y la meteremos aquí. Así es como nos queda el bolsillo, es un bolsillo simple, muy fácil y en esta ocasión este bolsillo va aquí arriba, se abre hacia abajo y en el caso de este bolsillo lo meteremos por la misma ranura, cortaremos esto así en ángulo
lo meteremos por la misma ranura. Y en esta ocasión este bolsillo se abrirá hacia arriba. Pegaremos esta primero por aquí. Y ahora pegaríamos la otra. Y la última página la voy a dejar de momento lisa porque estoy un poco saturada de estructuras. No me quedan ideas ya. Tenemos las estructuras básicas. La verdad es que ha quedado bastante bien. Vale, por aquí tenemos estas. Este bolsillo con esta tarjeta aquí. Esta estructura sí que luego le pondré las tarjetas. Aquí este bolsillo que también falta adornar. Aquí el bolsillo lateral con el tarjetón. Sobre y restos de papeles. Bolsillos diagonales con tarjetón y con tags. Otro bolsillo lateral con tarjetón. Este con el sobre y la tarjeta dentro. Este otro que se repite, pero en esta ocasión lleva esta estructura así. Ay, nunca sé cómo va. Esta otra cascada. Estos bolsillos. Y ya está. Voy a pegarlo a las tapas y así luego ya lo decoro todo junto. Para pegarlo simplemente lo voy a centrar un poco y voy a pegar estas dos alas con cinta de doble cara de esta fuerte porque no quiero ensuciar el papel. Una por aquí, la otra por aquí. Voy a acabar de rellenarla por aquí para que no se me levante. Y bueno, fijándonos que esté todo correcto, todo del derecho, ya podemos centrar más o menos. Os lo podéis marcar con un lápiz si queréis y yo lo voy a pegar así. Marcamos pliegue y ahora sería el momento de poner el papel decorado en la parte de dentro de las tapas. Aquí voy a poner este y aquí voy a poner este. Y ya tenemos la parte más gorda hecha, ahora toca decorarlo. En esta ocasión, para decorarlo, os voy a dejar, me voy a meter en mi mundo steampunk y lo voy a decorar y después os lo voy a enseñar decorado y os voy a ir enseñando y explicando lo que le he puesto, las cositas que le he puesto, ¿vale? Porque si no, primero que el vídeo se hace eterno y segundo que me pongo nerviosa, me doy la cabeza con los focos y así voy a estar mucho mejor y va a quedar mucho más bonito, yo creo. Bueno, pues ya más o menos está listo, luego le acabaré de dar los últimos detalles, pero lo voy a dejar de momento aquí. Le he puesto estas esquineras aquí, le he hecho un marquito con cartón prensado, al cual pues lo he entintado con distress y le he hecho un embossing así metalizado. Ya sabéis que si no hay metal, no es mío.
Entonces lo he decorado con los diferentes elementos recortables de la colección, engranajes, el búho, el tren. He cogido algunos adornos metálicos, he troquelado otros también con metal, he puesto flores de papel, bueno, y combinando un poquito. Y por dentro lo he decorado realmente poco. Le he puesto algunos detalles como este engranaje aquí, por ejemplo. Le he puesto aquí ya su tarjeta. Aquí he puesto este otro troquelado metálico con el sombrero, el engranaje, bueno, detallitos. En esta parte de aquí le he puesto este charm con este adorno de aquí y he cogido el tarjetón con este clip de estrella. Aquí he puesto dos tags, este lo he puesto con un adorno para que quepa bien una foto. Seguramente le pondré un cordel y este otro le he puesto esta mariposa, también de los recortables de la colección. Ya veis que la imagen se ve súper divertida, ¿eh? Con el polipropileno. En esta página de aquí, pues nada, pues está la tarjeta y he cogido otras piezas recortables y las he amontonado un poco por aquí para adornar este espacio que quedaba como muy blanco. Entonces cuando pones la tarjeta no se ve la chica, pero bueno, cuando la quitas sí. Este lo he dejado igual, el del bolsillo, porque me parece que esta decoración ya era suficiente. El tarjetón ha quedado así. Aquí también lo he dejado así. Esto lo he adornado con esta figura también recortada y con el título. Y he decorado las tarjetas de dentro con papeles. Aquí pues alguna flor con algún charm y alguna también algún recortable. Aquí en vez de poner un ailete he puesto una flor y una hoja metálica. Aquí nada, está igual. Aquí he pegado el búho este en esta parte de aquí. Y el tarjetón está con papel solamente. Aquí igual, pues he decorado la solapa del sobre con ese recortable, un título y dentro la tarjeta también decorada con papeles. Aquí los he decorado un poquito menos las tarjetas, por eso, para que ponga aquí una foto y se vea pues la imagen. Y aquí pues lo mismo, le he puesto también un elemento y este pequeño tag. Aquí ya estaba decorado. Aquí también le he puesto feliz cumpleaños y un adorno así de fimo, un charm aquí de engranajes, esto como estaba. Y esto también lo he dejado así como estaba con las tarjetas. Y ya está. Esto es todo, que no es poco. Para cerrarlo, no sé, o lo dejaré así o le pondré un eyelet con una cadena, ya pondré las fotos en Instagram y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de inspiración. Si es así, no seáis tacaños y darle like al vídeo. Si me queréis ayudar, podéis dejar en los comentarios si os gusta este tipo de vídeos o este tipo de álbumes con estructuras, o podéis hacer cualquier sugerencia que queráis. Bueno, decirte si no estás suscrito que puedes suscribirte al canal porque subo vídeos con regularidad. Daros las gracias a todos, mandaros un súper beso súper enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!